¿Les gustó las flautas, niños? ¡Sí! Son instrumentos maravillosos. Yo me quedé congelado de la emoción. Al igual que el coserito, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora y a escuchar el segundo instrumento de esta familia de los vientos de marea. Y se trata de un instrumento muy hermoso, de un sonido muy característico, pero los instrumentistas de la orquesta nos van a hablar de ello. Así que mucha atención, por favor. Buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! Yo les voy a hablar acerca de este hermoso instrumento que se llama oboe. Vamos a repetir todos, oboe. Oboe. Como ven, está hecho de madera, la madera negra, y tiene un sistema de muchas llaves de metal. Sí, tiene la parte superior, la parte media y la parte inferior, que es una campana. ¿Sí le ven la forma de campana? Para tocar este instrumento, yo utilizo este pedacito de doble carrizo que se llama doble caña. ¿Sí? Sí, tiene dos. Bueno, tiene un orificio por el lado, por la parte delantera, por donde yo soplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamaba esta? Serpientes, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a escuchar un nuevo instrumento. Es muy parecido al anterior, pero si ustedes escuchan y se fijan bien, hay algunas diferencias muy importantes. Vamos a dar la bienvenida al maestro que nos va a hablar del siguiente instrumento. Buenos días, niños. Muy bien. Este instrumento. Me encanta estar hablando bien, ¿sí? Este instrumento se llama el clarinete. A ver, el clarinete. Muy bien. Rápidamente les voy a explicar. El clarinete está hecho de madera negra. Ustedes se fijan, tiene un mecanismo de llaves de metal. El clarinete es uno de los instrumentos más jóvenes de la orquesta sinfónica y tiene varias partes. Miren, el clarinete debe su sonoridad a esta paletita que parece una paleta de helado. ¿Sí se fijan? Esto se llama caña, pero contrariamente a la caña del oboe, esta es una caña simple. ¿Ok? ¿Quieren escuchar cómo suena la caña simple? A ver, miren, pónganse. Silencio. Ya, yo creo que se dañó. Rateto. Así. Silencio, ahí va, ahora sí. La caña
por sí sola no suena. ¿No es cierto? La caña para que el instrumento suene debe ser colocada en esta puntita de acá arriba, que si ustedes se fijan bien, es como un pitito, y se llama boquilla. La siguiente parte del clarinete, muchos investigadores, científicos y musicólogos han determinado que esta partecita que parece un barril se llama el barril. ¿Sí? Esto que parece un cuerpo se llama cuerpo. Y finalmente, esta se llama la campana. Obvio. Ponemos el cuerpo en la campana. Luego, el barril. Miren, si se fijan, esto es difícil. Sí. Luego viene la boquilla. La bocaña, no, la boquilla. Y en la boquilla se coloca la caña. Para que la caña se sujete a la boquilla, necesitamos de un artículo llamado abrazadera, porque le abraza. Obvio. Y bueno, el clarinete suena más o menos de la siguiente forma. ¿Sí? ¿Qué? ¿La orquesta sinfónica? Sí, estamos en el concierto de la orquesta sinfónica del Colegio Pérez Batán. Sí. No, son niños extraordinarios, han mostrado una disciplina absoluta. Sí, han participado, han contestado las preguntas. Sí, ¿cómo no? ¿Que cómo sé que sí está? ¿Que cómo le pruebo que estamos en el Colegio Pérez Batán? ¿Sabe? Otra vez. Escúchame bien, por favor. ¡Que viva el Colegio Pérez Payares! ¿Escuchaste? Sí, y ahora sí, por favor, no me interrumpa, señor director, porque estamos en pleno concierto. Muchas gracias, ¿no? Y espero que ahora sí ya nadie más. Maestro, por favor, sí. Algo así son el clarinete. Pero lo que les iba a interpretar es lo siguiente. Si ustedes lo conocen, creo que lo van a identificar inmediatamente. A ver, chicos, un aplauso para el maestro Gallegos y el clarinete. A ver, hemos escuchado hasta ahora las flautas, los oboes, el clarinete, ¿no es cierto? Y ahora tenemos un instrumento, el instrumento más grande de la familia de los instrumentos de viento de madera. Es un gran tubo de madera que normalmente es de un color rojizo o color café, ¿no es cierto? Pero de ello nos va a hablar ahora el maestro respectivo. Entiendo que es el maestro Cristian. Por favor, aplauso para los fagotes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero especial dirigirme a todos ustedes. Como todas las mañanas, pues reciban todo el cariño. Ustedes tienen la oportunidad muy grande de conocer cada uno de los instrumentos que pertenecen a la Orquesta Sinfónica. Y aquí tenemos pues la serie de instrumentos de vientos que tenemos por acá. Y en esta ocasión voy a presentar este instrumento que se llama fagot. ¿Cómo se llama este instrumento? ¡Fagot! ¡Eso!
este instrumento en forma de bazooka, ¿no? Que tenemos acá, se llama fagot. Entonces, es un instrumento de madera que emite los sonidos más graves de toda esta sección. Entre sus partes, el fagot, tenemos por acá la campana, el cuerpo mayor, tenemos por acá el cuerpo menor, la base o culata que tenemos acá, y una serie de llaves de plata que tenemos en el fagot. Algo importante que tenemos en este instrumento es esta extensión o accesorio que se llama tudé, con T de tudé. Entonces, tenemos acá en el final algo importante que sirve para sonar este instrumento, es la caña o doble lengüeta. Solo la caña suena de esta manera. Una vez que colocamos en el instrumento, emite los sonidos de esta manera. Un fuerte aplauso para el maestro Diego y José Lito. Algo importante que nosotros utilizamos como los instrumentos de viento, viento metal, viento madera, es el aire. Vamos a tomar conmigo tres veces y vamos a soplar diciendo T. A ver, tomamos aire y soplamos T. Otra vez tomamos aire y soplamos T. Finalmente, T. Ustedes pueden tocar cualquiera de estos instrumentos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Un aplauso hasta ahora para todos los instrumentos de viento madera que han tocado para ustedes en esta banda. A ver, el aplauso, por favor. Parece que ya nos agotamos.